somos como educadores amigonianos. ¿A qué venimos nosotros hoy aquí? A compartir una experiencia también muy sencilla, que se da en la cotidianidad de lo que hacemos los educadores y educadoras amigonianas en, los, en las instituciones que nosotros estamos trabajando. Eh, yo me voy a permitir contarles cómo nació esto. Cuando iniciamos todo el sueño de este maravilloso encuentro, yo llegué al colegio y le comenté a los educadores para motivarlos, para invitarlos a que viniéramos a este evento. Y oh sorpresa, 20 educadores queremos ir, 20 de los 42 que hay en el colegio. Entonces yo primero temblé, ¿no? porque 20 nos tenemos que ir, irnos del colegio, no hermana, hay soluciones para que las niñas se queden en casa con los otros educadores. ¿Y qué vamos a hacer allá? No es paseo, es ir a aprender, a compartir con otros hermanos y hermanas de esta familia migoniana, jóvenes, pero hay que escribir. Y ellos iniciaron entonces un proceso de mucho entusiasmo, escribiendo sus ponencias. Ayer el evento las personas que estuvieron al frente... Eh, eligieron cuatro de esas ponencias y ellos ayer las presentaron. ¿Qué voy a hacer yo? Una síntesis de lo que estamos intentando hacer en esa comunidad educativa. Mm, al día siguiente, Martica, porque mis créditos son aquí, junto con Martica Jaramillo, una educadora que está aquí, ella me dijo, hermana, vamos a pensar en el tema de la emotividad y el manejo de sentimientos de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. Y es así como surge. Entonces, esta experiencia maravillosa que empezamos a escribir y la titulamos Pedagogía del Amor es un antídoto para la crisis que vivimos hoy con nuestros educadores, como educadores amigonianos. Centraremos entonces nuestra atención en las actitudes que observamos, en el compartir y en las relaciones de nuestras educandas, en sus relaciones interpersonales, intrapersonales, en su entorno, en su vida familiar, en sus alegrías, en sus crisis, en sus dificultades, en lo que en el cotidiano nosotros vivimos con ellas. Es así como los educadores empezamos a descubrir en nuestras niñas que se desenvuelven entre un mundo mágico y maravilloso de su inocencia, de su alegría, pero que también... Viven momentos encubiertos llenos de tristeza, de apatía, de miedo, de violencia y de unos desajustes emocionales que a sus cortas, años, a sus cortas a sus edades cortas y a sus edades, años de juveniles nos cuestionan y nos hacen pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si esto está generando en ellas estados de tristeza, de depresión. Eh, de atentar inclusive contra su vida. En este momento, por ejemplo, tenemos una niña del colegio de octavo grado que está en una clínica psiquiátrica en proceso de recuperación. Eh, ante todas estas situaciones vemos que ellas se tienen que enfrentar también al mundo académico, social, familiar. Y desde ahí los educadores amigonianos, ¿qué hacemos? ¿Cómo orientar la inteligencia emocional? ¿Qué es lo que ellas quieren? ¿Qué es lo que ellas buscan? ¿Qué es lo que ellas pretenden? ¿Cómo educar y formar su corazón? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están las familias? Y resulta que el problema está en muchas familias, porque ellas, infortunadamente, son pocas las niñas que están con la dicha de tener familias constituidas, papá, mamá, sus hermanos, bueno, en fin. ¿Qué quieren ellas y ellos hoy? ¿Qué quieren ellas? Entonces es allí donde los educadores nos enfrentamos a unos desafíos, y unos desafíos maravillosos que nos hacen soñar cómo armonizar la dimensión emocional, cómo trabajar con las niñas, cómo trabajar desde las herramientas maravillosas de nuestro método preventivo, persuasivo, desde la actitud de la misericordia y la redención, antes de ir a castigar con el nuevo manual de convivencia, con la nueva ley 1620. Bueno, vamos a hacer prevención, ¿sí? Vamos a hacer prevención. Y desde ahí empezamos a trabajar unas estrategias maravillosas que ustedes también las han trabajado como nosotros, y que unos días lo hacemos muy bien y otros días se nos van las luces, porque eso es parte de nuestra condición también como seres humanos. Y es desde ahí donde empezamos a soñar juntos cómo acompañar efectiva y afectivamente, cómo ser constantes en esa búsqueda maravillosa para interpretar en los silencios, en las miradas, en las expresiones, en las actitudes corporales, en los lenguajes sin, sin palabras, donde habita la presencia mágica, maravillosa de Dios, que habita en cada ser humano, que habita en las niñas, que habita en los educadores, que está en los padres de familia. Entonces desde ahí nosotros acudimos a ese método fantástico que se llama método preventivo, persuasivo, heredado de nuestro venerable Padre Luis Amigo de ese maravilloso filósofo que nos dejó un legado espectacular, pero que nosotros tímidamente de pronto, hoy sí, mañana no, de pronto unos días lo logramos y otros días no. Es allí donde acudimos nosotros a este método, sabiendo que la prevención es la actitud de ir delante de ellos. Ustedes saben que nuestro carisma... Desde lo que el fray Luis Amigo nos dejó con la actitud del buen pastor, ir delante de la oveja, llamarla por su nombre, estar entre ella, darle ejemplo de vida. Entonces, eso nos implica a nosotros primero estar en actitud de camino y de prevención antes de ir a castigar, a señalar, a juzgar. La otra actitud maravillosa que estamos trabajando es la emulación. ¿Cómo hacemos para que la niña salga de su yo lastimado, de ese yo que está lleno de egoísmo, de nostalgia, de tristeza, para que encuentre en el tú y en el nosotros la capacidad de vivir la fiesta de la fraternidad, la fiesta de la comunidad, la fiesta de entrar en sintonía con lo diferente? Desde ahí empezamos una serie de actividades que ellas han venido plasmándolas y que las han venido trabajando en estas cartillas elaboradas por ellas mismas. Entonces, cuando ellas entran en crisis, en conflicto, eh, iniciamos en el colegio un proceso de diálogo que te pasa, que ella entre en razón, que ella tome una actitud diferente y que ella misma busque la corrección. ¿Cómo debo enmendar? Yo falté, ¿qué debo hacer para emprender un nuevo camino? Y entonces vamos viendo cómo juiciosamente, desde la corrección, la persuasión como capacidad que tenemos los seres humanos de establecer, de entrar, de corregir, de dejar nuestra conducta para entrar en conciliación con los demás, ellas poco a poco empiezan a trabajar esos procesos y les comento que estamos haciendo una actividad muy juiciosa cada ocho días a través de nuestros talleres formativos y las hemos organizado a ellas en unos equipos de ayuda mutua. Y esos equipos de ayuda mutua les están permitiendo a ellas autorregularse entre pares, cómo me ves, cómo te veo, cómo me siento, cómo estoy. Entonces ellas están iniciando unos trabajos de autoevaluación coevaluación, heteroevaluación con los educadores y hacia dónde vamos? Vamos hacia el proyecto de vida de las estudiantes, pero ese proyecto de vida en construcción con la familia, porque ellas no pueden construir un proyecto, ¿sí? De cara, sí, detrás, por fuera de la realidad familiar. Entonces, desde ahí estamos iniciando un trabajo maravilloso con ellas y aquí estamos soñando, estos educadores, 16 educadores que tengo aquí en compañía, ellos dicen hermana, ¿cómo soñamos? Para que ese método, ¿sí? Y ese mandato de Fray Luis Amigo, ustedes lo están visualizando y yo los voy a invitar para que a una voz recordemos cuál es el mandato de nuestro padre fundador. Vosotros, todos, vosotros, mis amados hijos e hijas a quienes él ha constituido zagales de su rebaño, sois los que debéis ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del buen pastor. Ese es nuestro mandato. Y nuestro mandato, ¿cómo lo estamos haciendo vida? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? Es allí donde la misión del educador amigoniano está en trabajar la parte emocional desde la educación del corazón, formar... La voluntad formal el corazón que no es fácil. Y por eso los educadores amigonianos estamos interpelados, queremos lanzarnos, nos estamos cuestionando y estamos en camino para explorar, investigar, profundizar y buscar nuevas estrategias que nos permitan trabajar la inteligencia emocional de las niñas, sin olvidar otros teóricos, lógicamente, pero le estamos dando primacía al mandato de nuestro padre fundador y desde ahí poder trabajar y armonizar las dimensiones cognitivas, culturales, sociales, espirituales, la experiencia de fe, sus experiencias afectivas, las tipologías de familia porque estamos trabajando con familias disfuncionales, familias de todos los tiempos, de todas las formas, de todos los estilos, tus hijos, mis hijos, mis hermanos, mis primos, etcétera, esa es nuestra realidad, pero desde ahí con ánimo alegre, bajo los lineamientos de nuestro fundador, estamos buscando que nuestra tarea sea redentora. Liberadora, que sea una tarea siempre nueva para tiempos nuevos. Y iniciamos entonces con los educadores, primero que todos nosotros. Por eso, nuestro reto para el Colegio de la Sagrada Familia y para la provincia de Montiel y para las provincias de las terciarias y de los terciarios y para los laicos y para los cooperadores es: el reto es ya y lo tenemos que hacer vida cómo hacemos para reconstruir y salvar la vida de las personas que están en riesgo, de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Y en el colegio iniciamos entonces, primero nosotros, estamos en un proceso de formación con los educadores a través de la elaboración del proyecto de vida. Un proyecto de vida que le estamos haciendo seguimiento, confrontación personal, periódicamente. Hemos hecho unos espacios y hemos abierto momentos de reflexión, de encuentro con nuestro propio yo para mirar por dónde va la temperatura y el compromiso del educador amigoniano. Eso allá vivimos bombardeándonos permanentemente. ¿Qué hago yo como educador amigoniano todos los días en el colegio, en mi casa, en donde estoy? Igualmente con los empleados, vamos en la primera fase. Con las niñas hemos retomado la cátedra de la pedagogía amigoniana que elaboró... Juiciosamente, la hermana Nubia Guerrero, que está aquí, otra de nuestras hermanas que es educadora, y que ese material ella nos lo entregó y estaba como guardadito. Lo desempolvamos y estamos profundizando cada miércoles con las niñas y ellas están construyendo. Ustedes verán, eso es maravilloso, como esas niñas se han entusiasmado por nuestro padre fundador, por conocerlo. Eh, ya ellas nos dijeron, a Fray Luis, amigo, le gustaba de joven. Celebrar misas, organizar altares, hacer peregrinaciones, visitar a los pobres, hermanas. Segundo semestre, nosotras queremos salir de nuestro colegio e ir a misión. Entonces, ya estamos organizando a nuestras niñas para que vayan a su misión. El segundo momento con ellas también es la elaboración del proyecto de vida, como les comentaba, pero transversal. Tiene que ir a casa. Nos toca entonces trabajar ahora con los padres de familia, con cuáles ellos estamos con ellos trabajando encuentros familiares, con ellos estamos haciendo algo interesante, unos encuentros con padres de familia para que tomen conciencia cuál es su misión, cómo están acompañando, qué están haciendo, cómo podemos orientar mejor a nuestras niñas. Como segunda fase tenemos la elaboración para ellos en el segundo año, elaboración del proyecto de vida pero familiar. Sí, no es el papá solito, la mamá no, sino familiar. Y este año, que a mí me sorprendió cómo el Consejo Directivo programó, pues me dijo, sí, hermana, echemos a rodar eso, una actividad bonita que se llama retroalimentación de la vivencia de los valores institucionales. ¿Qué estamos haciendo? Que desde... Lo que la niña vive en el colegio, por ejemplo, el valor de la fraternidad y la convivencia fraterna, como lo estoy viviendo en casa. Entonces los papás están haciendo autoevaluaciones con ellas y estamos involucrando, intentar involucrar a otros miembros de la familia para que esos valores que se están viviendo en el colegio causen impacto en la casa y vaya una comunicación fluida de allá para acá y de aquí para allá. Así al estilo de nuestro padre fundador, para conocer y transmitir un carisma que está vivo, el carisma de la misericordia, ese carisma que es nuevo, ese carisma que tiene que decirle al mundo, a esta sociedad frívola, insensible, violenta, que vale la pena amar de otra manera. Por eso la familia amigoniana cosafista está organizada con su grupo de laicos amigonianos, que tienen su proyecto de formación y de proyección, el grupo juvenil, que está trabajando, tenemos 36 niñas en el grupo juvenil, están haciendo un trabajo de fortalecimiento de su identidad. Se reúnen cada ocho días con uno de los educadores de los laicos amigonianos y una, de la, y una de las hermanas para trabajar y ser mejores personas, para ser más felices. Nuestras niñas sagalitas están aprendiendo a convivir y a compartir y desde ahí hacer entonces así visible esta frase maravillosa donde no llega la ciencia llegará el amor. Es desde ahí como nosotros y nosotros nos tenemos que animar y por eso yo les agradezco su espacio, su atención y les quiero decir, vale la pena seguir entregándonos como educadores amigonianos. Muchas gracias. De parte de la delegación de Barranquilla, con amor fraterno y para dejar el dulce sabor del Caribe, le ofrecemos un detalle para unirnos en esta misión y recordar estos maravillosos momentos compartidos prepararnos para el desafío amigoniano que nos espera. El único lugar donde la alegría se come es en Barranquilla. Bueno, la pregunta que me hacen es cómo hacer para que no lleguen a los centros psiquiátricos los educadores y lógicamente los estudiantes. ¿no? Eh, yo creo que para que no lleguemos nosotros como educadores a esos centros, tenemos que hacer el ejercicio juicioso de autoconocernos, autorregularnos, de centrarnos y ya como personas adultas con proyectos definidos, pues tendríamos que estar en permanente búsqueda de, desde el método preventivo, porque yo vuelvo y repito lo mismo, es desde el método preventivo donde nosotros encontramos soluciones a estas situaciones. Y de, del método preventivo concretamente, quiero... Eh, que trabajemos o que miremos el tema de la corrección. Cuando uno comete un error, tiene una dificultad, viene inmediatamente el juicio. No lo hizo, no fue capaz porque lo dejó de hacer, le faltó. Entonces, desde esa misma actitud que es enmendar, reconocer, sí, fallé, sí, tuve esta dificultad. Reconozco actitud de minoridad propia también del carisma nuestro, ve, entonces, ante dificultades, soluciones. Entonces, yo creo que ya dentro de los proyectos de nosotros como educadores, listo, se me fueron las luces. ¿Cómo puedo ahora enmendar? Propio del método. Frente a los estudiantes. Ustedes no se imaginan el dolor que sentimos cuando la madre de familia llega la semana pasada y nos dice que nosotros qué le aconsejamos porque la niña está medicada y tiene que ir a un lugar psiquiátrico. Cuando ella me pasa para que yo lea el diagnóstico del psiquiatra, pues es que la niña estaba a las puertas de quitarse la vida. Sí, ya había hecho de todo y había hecho dos intentos. Entonces, yo no hallé más sino decirle, "Sí, vamos porque se va la niña y empecé a indagar a la mamá y es que resulta que la mamá también es medicada. Y es una mujer exitosa en su vida profesional, es una abogada y ella ha tenido muchas cosas, pero en el matrimonio ha tenido dificultades y ella estaba, inclusive me dice, "Hermana, yo estoy Aquí donde estoy, estoy con unos calmantes, con unos sedantes, ¿sabes? estaba muy serena y ella venía a que nosotros le aconsejaba, le diéramos el consejo si llevaba o no a la niña. Cuando yo leí eso, le dije, sí, la vamos a llevar. Sale la señora de ahí, le digo a la coordinadora, mire lo que nos pasa. Si nosotros hubiéramos conocido esta realidad antes, muy seguramente la niña, hoy no le tendríamos que decir, vaya, llamamos a la niña... Conversamos con ella y al final lo que más me impactó de lo que ella me dijo, que me dolió el corazón es, hermana, yo no sé si quiero volver a vivir, si quiero seguir viviendo, mi vida no tiene sentido. Y le hicimos varias preguntas del colegio, de la casa, de sus amigos. La respuesta es, no sé, no sé, no sé. Está hace ocho días sin dormir. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Qué estaba pasando en la casa? Entonces, desde ahí, nuevamente vuelvo al método. ¿Sí ve? El método nos tiene que llevar a nosotros a conocer al estudiante, actitud del buen pastor, estar delante de ellos, conocerlo, llamarlo por su nombre, gastarle tiempo, porque a veces nos metemos mucho en el tema académico. Sí, nosotros tenemos que cumplir unos requerimientos de lineamientos y currículo y demás, pero nosotros sí tenemos que gastarle el tiempo a ellos y a ellas, ir en pos de la oveja descarriada y volverla al aprisco del buen pastor. Entonces yo creo que ahí es el reto de nosotras, de nosotros, de las hermanas, del que está, del que, del que está metido en este mundo amigoniano. Y el otro punto, el trabajo con la familia. Para nosotros sigue siendo un reto y yo creo que también para todos ustedes, ¿cierto? ¿Cómo hacer para trabajar con nuestras familias, pero no solo con un encuentro semanal, mensual, sino de una forma sistemática, que la familia haga escuela, que el papá, la mamá, el tío, el abuelito, el que haga parte de su familia, hasta la niña del servicio que ayuda, que es parte de la familia, cómo los integramos? para que ellos también se apropien de esta pedagogía maravillosa y juntos podamos salvarnos mutuamente. Muchas